Cortito y al pie, por lo que se ve. A la de una, a la de dos y a la de tres. Bueno, ya vemos que es un anuncio de que el tráiler le tendremos esta noche. Vemos ahí a Joaquín Phoenix como Arthur Fleck, como el Joker en la prisión en Arkham. Que, bueno, la estética se ve increíble. La lluvia vuelve a tener esta atmósfera, este look de la primera película. El etalonaje es este color azulado, verdoso de la imagen. Bueno, es que se pueden analizar muchas cosas, ya solo el plano, con esas luces encuadrando al personaje. De nuevo la risa esta que no puede evitar. No puede evitar reírse, no puede evitar en el peor de los momentos, cuando está ahí solo, bajo la lluvia, le vemos con esa risa dramática que no puede controlar. De nuevo su problema. Y de nuevo vemos a un Joaquín Phoenix que perdió muchísimo peso, que se metió de nuevo en el papel. Y lo que yo ya he dicho en algunos debates, que me atrae mucho conocer el mundo, el micromundo dentro de Arkham. Su relación con los prisioneros, con el resto de delincuentes, su relación con los vigilantes. Fijaros ese cuello tan demacrado. Bueno, fantástico teaser. Esto, señores, es un buen teaser. Porque únicamente nos presenta la situación del personaje. Conectamos de nuevo con lo de la primera película. La estética, las letras de son las mismas, como veis, de Joker. Que tuvimos el diseño de letras para la primera película. Únicamente se ve ahí a un guardia de seguridad. Ese banco. Y mirad el look. El look. Con esas, con esos pinchos, ¿no? Esas verjas para evitar que se escape. Si os fijáis en la música es de algún tema, me parece. Na, 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 na. ¿Sabéis cuál es el tema este? Me suena muchísimo el tema, ¿no? Na, 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 na. A ver si alguien del chat me puede decir cuál es el tema que tenemos, porque es un tema muy conocido, ¿eh? Es un tema muy conocido. Lo canta una mujer. Joder, ¿cuál es este tema? Joder, que no me sale. Ahora mismo no me sale el tema. Y luego la música. ¿La música? Sí, estoy ahí como cantando. Sí. La música, ese tono dramático, de nuevo que vemos. Las lágrimas y la lluvia. Las lágrimas y la lluvia. Buena comparación esta, sí. Dice ahí José Manuel, el último llanto parece más una risa. Esperemos que esté a la altura de la primera. Sí, es verdad que se combina, es una especie como de risa dramática. Love This Night, dices por ahí. A ver, voy a buscar el tema. Decís por ahí, ¿no? This Bitter Heart. Sí, pudiera ser ese, ¿eh? This Bitter. A ver, un momento. Sí, va a ser ese, sí. No, ese no es. No es ese. A
A ver, alguien quede con el tema este. No me sale, no me sale. ¿Qué más cosas podemos? La fotografía, al parecer, por lo poco que se ve, va a estar a la altura de la primera. Es un tema que canta una mujer. What is world o algo así. Es un clásico, es un tema clásico. Close to You de Carpenters no me suena. Voy a volverlo a poner. Vamos a volverla a poner. Es que es un tema muy muy clásico, es un tema de la música. Sí, hombre, es un tema muy conocido. A ver, Close to You, voy a buscar. Close to You. Yo sé que lo canta. Pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser. Lo canta una chica. A ver. Este es exactamente Close to You. O sea, ha sido un segundo y es ese tema. The Carpenters. Close to You. Efectivamente. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias a la gente que ha dado con el tema. Yo sabía que he escuchado eso y dije, me suena muchísimo este tema. Si ponéis en YouTube Close to You, The Carpenters, vamos a ver de qué año es, porque pudiera ser que esté jugando con eso. A ver. Es un tema de 1970. 1970, en esta película estamos posiblemente a finales de los 70 por ahí. Sí, es el Close to You de Carpenters. Sería la parte esta. A ver. Esperad, esperad. ¿Qué parte sería de la canción? Pudiera ser la parte en la que dice Why do birds suddenly appear? Esa parte. Sí, es ese, es ese. Pues un tema así como triste, dramático también, de los Carpenters, de 1970, efectivamente. Bueno, vamos a ver más cosas. Ya que estamos aquí, vamos a ver qué opináis. Ya el tema del musical, que mucha gente decía que esto iba a ser una mierda porque va a tener muchas canciones y tal. ¿Veis cómo se introducen las canciones mismamente que están introduciendo una canción o un instrumental en una escena y queda bien? O en este teaser, queda bien. Saludos a la gente de México, que están por ahí. Gabriel, saludos. A ver, vamos a volver a ver. Vemos que está ahí atado, una cuerda, ¿eh? Esto va a ser otro peliculón, otro peliculón. Y no se ve a Lady Gaga, no han aprovechado para mostrar a Lady Gaga. Cojonudo. Cojonudo. Como muestra o como
como primer vistazo para ver a Arthur Fleck, tras lo que vimos en la primera película, es genial. Buenísimo, buenísimo. Voy a volverla a ver así en grande para que lo veáis. ¿Lo tenéis en el canal también subido? Yo también os digo una cosa, con que me hubiesen puesto esto, yo ya hubiese tenido suficiente. Yo ya hubiese tenido suficiente de cara al estreno en el cine. Ahora, tenéis que ver una cosa, el formato de imagen. Esta película ha sido rodada con cámaras IMAX. Ahora, imaginaros esto con todo el plano, no esta parte porque esto está hecho como un short, toda la imagen rollo IMAX. Alucinante, ¿eh? Alucinante. Y el sonido, cómo se escucha la lluvia. Maravilloso, es que esto es maravilloso. Volvió el cine, como dice Javi Zapi. El alambrado, sí, el alambrado también. Pero fijaros la cuerda que tiene ahí. La cuerdecita que tiene ahí. Le tienen atado en corto, ¿eh? Atado en corto y más solo que la una. Vamos a ver cómo va a ser ese tráiler. Va a ser acojonante el tráiler. Yo creo que el tráiler va a ser una pasada. Ay, Dios mío. Pues, ¿qué más podemos pedir, señores? ¿Qué más podemos pedir para un teaser trailer? A ver, ¿qué os parece? ¿Os ha gustado? ¿Nos ha gustado? A mí es que ya de por sí me gusta mucho el look, la estética. O sea, esto no parece un telefilm, esto no parece una serie de estas de que estamos viendo hoy en día. Los colores, la textura de la imagen, el sonido, la música. Ya veis que en un teaser ya nos están haciendo pensar en una canción antigua de The Carpenters. Esperemos que sea mejor que la primera. Pues veremos a ver. Es complicado, ¿eh? Pero nunca se sabe. Sí, que le den el Oscar. Otro Oscar. ¿Os imagináis que le dan un segundo Oscar a Joaquín Phoenix repitiendo su papel? O sea, directamente yo creo que viéndolo aquí, ¿por qué no lo van a nominar? ¿Por qué no lo van a nominar a Joaquín Phoenix? Y ya mezclado con Lady Gaga, ahí va a haber una lucha entre ellos, ¿eh? A ver, una lucha. ¿Os imagináis una ceremonia de los Oscar? Que a mí los Oscar ya es que me dan igual. Pero ¿os imagináis una ceremonia con Lady Gaga llevándose el de mejor actriz o mejor actriz de reparto y Joaquín Phoenix llevándose el de mejor actor? O sea, esto puede ser la polla, ¿eh? Puede ser la polla. Y a lo mejor Todd Phillips, porque Todd Phillips hizo un gran trabajo en la primera Joker, pero no se llevó nada. Como dice Jonah Custodio, hay más calidad en este clip que en toda la película de The Flash y Blue Beetle juntas. Dice ahí Adrián Rodríguez, está muy difícil, la verdad. Nunca han hecho eso. Quizá una nominación, pero ganarlo por un mismo papel, lastimosamente no creo. Yo quiero ver un número musical porque tenemos imágenes. Cuidado, es que tenemos por ahí imágenes. A ver si puedo. Sí, puedo mostrar alguna imagen aquí. Tenemos imágenes de la cárcel. Sí, puedo rescatar alguna. Cuidado también con este personaje que puede ser muy importante. Este otro. Mira, este. Este también puede ser muy importante. Cuidado, ¿eh? No es cualquiera, no es un cualquiera. Y he visto muchas fotos de, incluso aquí la voz de Lady Gaga. Pero bueno, las escenas en la cárcel tienen una pinta genial. A ver si puedo rescatar más fotos por aquí, porque veo un montón de fotos. A ver si puedo rescatar alguna foto. Qué pena que no se ve
Bueno, sí, se verá el chat en. Tengo fotos muy guapas. Fijaros esta. Oh, bueno. Y esta también está muy bien. Me tengo yo una carpeta llena, llena, llena de fotos. Aquí vamos a tener la mezcla entre estos dos. Bueno, me gusta mucho, por ejemplo, esta imagen me encanta. Esta imagen me fascina. Verle ahí de camino al juicio, con el maquillaje, su tristeza. Esta es la que yo quería mostraros, esta. Tendremos un número musical ahí en Arkham, posiblemente. Hay por las nubes, dice. Bueno, el nuevo atuendo grisáceo es de. Vamos a ver, este atuendo grisáceo es de. Este atuendo es de allí de la cárcel. Suena mágico, mágico, ¿eh? Instrumental de The Carpenters, pero modernizado. Es que es la polla esto. El risas, dicen por ahí. Me cuesta creer que se supere y sea mejor que la primera, dicen por ahí. Bueno, tengo más imágenes. Vamos a ver más imágenes que tengo por aquí. Alguna que otra. Aquí tenéis a Lady Gaga. Aquí tenéis la celda del Joker, que es el primer número en el que salía Joker. Ese número E258. Estos son diferentes actores que participan en la película. Esta es la evolución del maquillaje del personaje de Lady Gaga. Y bueno, estamos aquí un poco celebrando la salida de este teaser y próximo tráiler, que también saldrá esta noche. Creo que es este el cómic. Este es, fijaros, este es el cómic. ¿Qué pone ahí arriba? ¿Qué pone ahí arriba? Mirad. ¿Qué pone ahí arriba? Número 258, que es exactamente el número 258. ¿Veis? Bueno, pues en este cómic aparecía, creo que salía dos caras aquí. No, era el primer cómic en el que aparecía dos caras, puede que sea ese. Sí que salió un personaje por primera vez y aquí te están diciendo el. Due to face soccer. Puede ser eso. Ah, a ver qué más fotos tengo por aquí interesante para vosotros. Ya sé que tengo muchas, muchas, muchas fotos. ¿Dónde las tengo yo? Las fotos. Es que hasta que encuentro las carpetas me puedo tirar toda la vida. Tengo muchas con James Gunn. Con Pinocho Pistolas. Pinocho Pistolas lo mismo presenta esta película esta noche, ¿eh? Cuidado, un Pinocho. Puede ser que presente el tráiler. Está a cargo de las películas. ¿Sí? Pues todo puede pasar con él. Así las tengo aquí las fotos. Bueno, volveremos a ver a este, ¿ok? Si no os acordáis de este, pues salía en la escena de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Vamos a volver a ver. A ver si encuentro lo que yo quería encontrar. Es que ha habido unos cuantos meses en los que no ha habido casi noticias. Pero durante el rodaje hubo un mogollón de fotografías. Bueno, las figuras que están saliendo del Joker de Joaquin Phoenix son increíbles, ¿eh? Esto es la pasada. A ver, espera. A ver si encuentro la puta carpeta.
¿Qué más tarde? ¿Aquí más perdido? Ah, aquí está, el carpeta que yo quería encontrar. Bueno, vamos a tener así a Lady Gaga. Este va a ser el look. Prácticamente el semi-look final, porque el look final yo creo que es este. Fijaros cuando le tengamos así la película. A ver, gente apoyando al Joker con chapas y demás. De nuevo, las escaleras, que van a tener mucha importancia en la película, las escaleras. Los musicales clásicos también. Pero bueno, que tiene una pinta increíble esta película, sinceramente. Así que nada, ya hemos descubierto cuál es el tema ese que suena de fondo. ¿Qué me dice por ahí? Violencia. Escena de XXX castración, es lo que se dice. Me gustaría ver en la segunda mitad de la película un Joker ya empezando como genio del crimen. Yo creo que de eso vamos a tener poco, ¿eh? Yo creo que va a tener más que ver con el juicio, con su vida en prisión. Algo más intimista, algo más relacionado con Harley Quinn. Yo creo que sí, que va a ser casi la película en la que ella sea muy protagonista. Pero él estará bárbaro, como siempre, como en todas las películas en las que él sale. Este actor. Los diferentes, como os he dicho, la importancia de este otro Joker. Cuidado con este. Yo creo que va a ser una película muy psicológica. Ya la primera fue bastante psicológica, pero yo creo que esta dará un paso más. Nos llevará un paso más allá. La sorpresa real ha sido que en vez de tener un teaser esta noche, vayamos a tener un tráiler. Y este ha sido el teaser. Pensábamos que íbamos a tener un teaser esta noche y un tráiler próximamente. Pero no, esta noche es el tráiler largo, que será pues de 2 minutos o una cosa así. Y luego tendremos otro tráiler antes del estreno, pues para a lo mejor agosto o por ahí tendremos, a lo mejor hay 3 tráilers. Ya se vio el primer póster, pero ¿qué es este? Este es el póster español, por cierto. Si no lo habéis visto, este es el póster español. El mundo es un escenario. Y la fecha de estreno, pues el 4 de octubre de 2024. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y si Arthur está intentando huir del Joker y ese hombre que vemos en el rodaje es una versión suya, pues yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Esta noche va a petar Twitter y va a petar Internet con el tráiler de esta película. Ya os lo digo yo, porque el teaser está siendo una pasada y ya nos ha, en unos pocos segundos nos ha encantado. Así que, como dicen por ahí, impaciente por ver otro tráiler. Sí, esa es la frase que yo quería decir. What the world needs now. Bueno, pues os mando un abrazo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y veremos qué sorpresas nos trae James Gunn. Bueno, cuidaros y nos vemos. Chao.